con su venia, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, es un honor el día de hoy estar aquí en esta tribuna. El hablar del tema de la familia es un tema primordial que nos toca a todos los personajes políticos, no importa el partido al que pertenezcamos, creo que todos venimos de una familia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 define a la familia de la siguiente manera: es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En razón de lo anterior, podemos decir que la familia es la unidad básica de la sociedad humana, centro fundamental de desarrollo de la vida afectiva y moral del individuo. Por su parte, en el preámbulo de la Convención de los Derechos de los Niños, que publica el Fondo Internacional de Naciones Unidas para la Infancia, define a la familia como un grupo fundamental de la sociedad para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de las niñas, los niños y de los adolescentes, teniendo como fin el que reciban la protección y la asistencia necesaria. En razón de lo anterior, para el desarrollo pleno de cada menor de edad, es necesario garantizar el derecho de crecer en el seno de la familia, donde se contemple un ambiente de felicidad, amor y comprensión, así como la protección y asistencia necesaria. Ahora bien, la familia juega un papel de suma importancia en la vida de los menores, ya que en la gran mayoría de los artículos redactados en la Convención de los Derechos de los Niños se hace mención del rol que tiene la familia como institución social y de la relación para con los menores. Por ello, es responsabilidad primordial de padres y o madres garantizar la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones, tal como se lo establece en la ley que hoy estamos atendiendo. Como nación, siempre hemos estado a la vanguardia a las medidas internacionales de protección de los derechos humanos, en este caso, en la preservación de la familia, así como de los menores. En razón de ello, en nuestra Carta Magna podemos observar que en el artículo 4 de nuestra Constitución Política se establece de manera clara que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Asimismo, se señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Senadoras y senadores, como senadora del Grupo Parlamentario del PRI, hoy quiero destacar el trabajo que hemos venido haciendo en el Senado de la República, ya que es un momento histórico para nuestras niñas, para los niños y los adolescentes. Estamos estableciendo las bases para un marco jurídico que garantice el pleno respeto y la protección de los derechos que todos los menores tienen, así como la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, mismo que deberá ser garantizado por las familias. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Lo anterior se prevé a través de la ley que hoy estamos aprobando. Por ello, quienes de aquí en adelante y las familias que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia sin distingo alguno, tendrán la obligación primordial de proporcionar las condiciones de vida suficientes para el sano desarrollo de los menores de nuestro país, tal como lo hace una familia. Para su servidora, la familia es una institución fundamental para el desarrollo de cada persona, ya que es el núcleo básico de la sociedad, en la que se procura la unión y la entrega y se genera entre sus miembros valores, en donde se heredan las costumbres y se conservan las tradiciones. Crecer en una familia crea vínculos, a veces irrompibles, que trascienden en el tiempo y en la distancia. Tengo la plena convicción de que si fortalecemos los lazos familiares, muchos de los problemas a los que se enfrentan nuestros niños irán desapareciendo, ya que la familia es donde se aprende el respeto y la tolerancia, se aprende a vivir bajo principios correctos y que cuando nuestros niños crezcan y el haber aprendido esos valores, ellos sabrán gobernarse solos. A fin de seguir fortaleciendo una institución como la familia y que hoy ha sido ordenada desde el comienzo de la historia, mi voto será a favor del presente dictamen, haciendo la siguiente reflexión.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora.